La receta de hoy, como ya vieron por el título, es un arroz con chile poblano en rajas. Así que lo que vamos a necesitar va a ser, yo aquí tengo, dependiendo las cantidades de verdad que ustedes quieran, pero yo tengo aquí 2 tazas y media de arroz, ya está lavado, se está secando, un diente de ajo. Vamos a necesitar 1 cucharada de caldo de pollo en polvo. Y pues aquí tenemos nuestras rajas de chile poblano y aceite lo suficiente. Ok, en una ollita o en un sartén o donde sea que vayan a cocinar su arroz, vamos a agregarle un poquito de aceite, más o menos así. Y vamos a agregarle el diente de ajo. Y vamos a esperar a que se dore un poquito. Cuando el ajo ya se doró así un poquito, como pueden ver, vamos a agregarle el arroz y vamos a dorarlo. Ok, le voy a estar agregando las rajas y vamos a dorarlo junto con el arroz. Cuando ya está dorado el arroz, como pueden ver, vamos a agregarle 2 tazas y media de agua. Así a que cubra bien el arroz. Y le vamos a agregar también la cucharada de caldo de pollo en polvo. Ok, así esto lo vamos a tapar. Le vamos a bajar la temperatura a lo más low. Yo le puse 2 y lo vamos a dejar hervir hasta que se consuma todo el agua. Ok, así nos quedó nuestro arroz. Espero que les haya gustado esta receta. No se les olvide comentar, suscribirse, calificar y pruébenlo. Está demasiado riquísimo. Bye bye.